una foto? México es corazón, es pasión, es talento. Es el rostro de niñas, niños y jóvenes que estudian, de mujeres y hombres trabajadores que hacen de este país una gran nación. Por eso digo, soy México. Soy México. Participa en el tercer concurso nacional de fotografía Sentimientos de México. Consulta las bases en www.gob.mx/Sentimientos de México. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. ¿Cómo están, amigos de GSTV? Pues así como lo vieron y lo escucharon, hoy estamos platicando, vamos a platicar un poco sobre un concurso que es a nivel nacional y que es muy importante para nuestros alumnos, profesores, para toda la comunidad de secundarias técnicas. Y para platicar de ello tenemos hoy a dos invitados muy especiales. Están con nosotros Fernando Díaz, director general adjunto para la reforma del Estado, y Rodrigo Villa, subdirector de difusión. Y ellos nos acompañan para platicar de este concurso que ya va en su tercera emisión. Me gustaría que empezáramos desde ahí. Bienvenidos primero. Gracias. Que nada. Gracias, Ana. Y me gustaría que empezáramos a hablar un poco. Ya es la tercera edición de este concurso. Ya ha habido experiencias previas. ¿Cómo nos ha ido en estas experiencias? Bueno, muchísimas gracias antes que nada por la invitación. Gracias, Alma. Gracias a las secundarias técnicas que siempre nos dan una oportunidad de estar con ustedes. La realidad es que este concurso comenzó hace 2 años y comenzó con una participación de 4,000 fotografías que tuvimos en aquella ocasión. Fue un número relevante para la expectativa que teníamos. Y por fortuna, la edición del año 2015, pues ese número se nos fue nada menos que a 17,700 fotografías aproximadamente. Entonces la respuesta ha sido muy generosa, ha sido muy participativa, y este año esperamos todavía contar con mucha mayor participación. Y bueno, es que para nosotros los mexicanos hablar de este sentimiento de pertenencia a nuestra nación, pues es muy importante en todos los sentidos, pero ahora que se acerca esta situación de la tecnología, pues tomar una fotografía, plasmar ahí el sentimiento mexicano. Bueno, pero platíquenme de qué se trata este concurso Sentimientos de México. Bueno, la Secretaría de Gobernación queremos convocar a que todos los y las ciudadanas de México participen en este concurso para poder expresar la identidad de ser mexicano. Dentro de la temática, pues, es muy amplia, ¿no? Podemos, desde qué sentimos de ser mexicanos, el orgullo, nuestra identidad, nuestras costumbres, tradiciones, nuestra gastronomía, que es muy rica, nuestros paisajes, nuestras ciudades. Entonces, es muy amplia para que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país puedan participar y puedan mostrarnos cuál es el sentir de ser mexicano. Entonces creemos que bueno, es un tema muy noble y por eso invitamos a las secundarias técnicas y a todo este auditorio que participen, y creo que es fundamental su apoyo para poder mostrar, pues, la identidad de México. Pero ahí mencionaba dos situaciones importantes. Una, mexicanos, ¿no? Nuestros nacionales, no solamente en nuestro país. Ahorita nos van a platicar de eso, pero ¿quiénes son los que pueden participar de este concurso? Este concurso puede participar absolutamente todo el que guste hacerlo. No hay edades, no hay lugares, etcétera. La única condicionante es que seamos mexicanas o mexicanos, ¿sí? Pero si yo vivo en una ciudad, en un país, en el exterior, también podemos participar. Ah, muy bien. Entonces, ahí, digamos, la única motivación sería sentirnos mexicanos. Es correcto. ¿Y hay, entonces, alguna categoría en la que se deba de participar? Rodrigo. Bueno, existen dos categorías, la categoría móvil y la categoría de cámara digital. La idea es que aprovechemos la tecnología, que todo el mundo tenemos un celular con tecnología para poder sacar una fotografía y subirla en el momento, las famosas selfies. Incluso, pero cualquier, en día a día podemos captar el sentir de los mexicanos. Esa es la idea, a través de la categoría móvil, pero también tenemos la categoría digital para aquellos que les gusta la fotografía y que les guste tomarse el tiempo de tomar una fotografía, pues también poder dividir en estas dos categorías, pues, todo este gran abanico de fotografías que nos pueden enviar.
Y hablando de esto, la tecnología ahora ya, pues desde muy pequeños aprenden a usar dispositivos móviles de todo tipo. Entonces, ¿hay una edad mínima o los niños también pueden participar? No hay edad mínima. Desde el niño más pequeño que guste tomar una fotografía y que diga, para mí México es esta pirámide, para mí México es este Palacio de Bellas Artes, para mí México es mi escuela, para mí México es este tipo de gastronomía, este mercado, esta plaza, mi familia, etcétera. Si un niño o una niña de 3 años lo quiere hacer, bienvenida a la fotografía. Muy bien, pues, y además ahora que acaban de, no, todavía no ha terminado, todavía están algunos en este periodo vacacional, pues igual y las fotografías de las vacaciones pueden servir, ¿no? En estas vacaciones que a veces visitamos lugares que son representativos mexicanos, pero ¿cuántas fotografías pudiéramos enviar a este concurso? Pueden enviar 3 fotografías por participante, ya sea en cualquiera de las 2 categorías, y pues sí, aprovechar justamente esas vacaciones para que nos muestren la cultura de México, las grandes ciudades, nuestras grandes playas, nuestros centros turísticos, que bueno, no tengo que decirlo yo, son maravillosos y pues los invitamos a participar en ese sentido. Y bueno, ahí ahora que hablamos de las vacaciones, a lo mejor en este periodo no salieron de vacaciones, pero hay otros periodos en los que pudieron haber visitado algún lugar de México. Entonces, estas fotografías que se envían, ¿pueden estar participando en otros concursos, por ejemplo? ¿Pueden ya haber participado de este concurso? Aquí tocas un punto importante, Alma. Sí, una de las características relevantes y que lo indica la convocatoria es que las fotografías sí deben ser inéditas. Esto es, no pueden haber participado en algún otro concurso y aunque yo ya la haya tomado hace 1 o 2 años, el tema es que no haya participado, que no la haya yo inscrito en algún lugar y que de alguna manera sea una foto nueva para mí, ¿sí? Entonces, sí es una característica importante de las fotografías, que deben ser inéditas. Y nos comentaban que en cuanto a la temática, bueno, los temas, aunque sí hay ciertos ejes temáticos que pueden revisarlos en la página, hay una diversidad enorme, pero en cuanto a los pasado, en cuanto a las experiencias pasadas en los otros concursos, ¿en qué estado se ha concursado más? Bueno, de los estados que más participaron, por lo menos el año pasado, fue por supuesto la Ciudad de México. El Estado de México también tuvo una gran participación y otros estados también dentro del interior de la República, como son Puebla, Hidalgo, Jalisco también participó. Y digo, hay muchos estados, de hecho todos los estados se sumaron a la convocatoria. Y pues este año queremos que se refuerce esta convocatoria para que todos los estados de la República Mexicana puedan participar. Bueno, pues ya que dijimos como todos los detalles del concurso, falta algo muy importante. ¿Dónde podemos buscar esta convocatoria y cómo podemos subir esta fotografía? Sí, es muy fácil. La manera de hacerlo es a través de la página www.gob.mx/sentimientosdeMexico. En esta página los lleva de la mano y les va indicando la manera como se suben hasta 3 fotografías, como les decía Rodrigo. Se piden algunos datos generales por cuestión de numeralia para saber si estamos hablando de un joven, una señorita, un hombre, una mujer, su edad. Obviamente todos los datos, tenemos una leyenda muy específica donde los datos personales se tratan con la secrecía y lo que la normatividad nos indica en cuanto a privacidad de los datos personales. Y también se especifica en la fotografía que al enviar la fotografía estamos aceptando como participantes, que la fotografía es nuestra, que si en la fotografía aparece alguna persona, tengo el permiso de esa persona para poder mostrar la fotografía y que pues es una fotografía, como te decía anteriormente, que no ha participado en algún otro tipo de concurso. Me gustaría ampliar un poco lo que hace un momento le preguntabas a Rodrigo. Si bien la Ciudad de México efectivamente ha sido la campeona
en fotografías, lo cual nos da mucho gusto y entendemos aparte pues la gran población que hay en la ciudad. También nos gustaría, sabemos que este medio, independientemente de que su fuerte es la Ciudad de México, también se ve en otros lugares de la República. Nos gustaría mucho invitar, hacer la invitación a las demás entidades federativas para que nos acompañen y participen en este concurso, porque pues es muy interesante el saber en otros lados de la República qué es lo que significa para cada uno de los que nos están viendo, qué significa para cada uno México. Y mencionaste algo bien importante, que dentro de la página nos van guiando respecto a ciertas características que a lo mejor debe de cubrir nuestra fotografía, pero a mí me surge una duda, ahora que está tan de moda esta situación del software en los teléfonos, en los dispositivos, en las que se pueden editar, ¿esto se vale? ¿Podemos editar las fotografías para vernos menos gorditos o para vernos más claritos? ¿Esto es, digamos, entra dentro de la convocatoria? Bueno, dentro de la convocatoria es muy claro, se permite, la idea es que las fotografías sean tal cual. Siempre, pues bueno, se puede, la mayoría de los dispositivos móviles mejoran las fotografías, pero lo que buscamos es que sea la fotografía y no se pongan imágenes superpuestas o no haya un filtro que altere completamente la fotografía, sino que sea lo más natural posible. Sin embargo, pues siempre los dispositivos pues tienden a mejorar, a lo mejor el color, que está permitido, pero siempre y cuando no haya una alteración de la fotografía original. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo tenemos para enviar estas fotografías? ¿Cuándo se cierra esta convocatoria? La convocatoria se cierra el 30 de septiembre. Por eso invitamos a todos los que nos hacen favor de vernos a que lo más pronto posible envíen sus fotografías. El 30 de septiembre es la fecha límite. Omití también hace un momento decir algo. Independientemente de el envío a través de los medios electrónicos, sí hay ocasiones en que algunas personas no pueden por algún motivo acceder a este tipo de medios. Entonces, sí está también permitido, lo permiten las propias bases, que las fotografías se envíen a través de un CD o de una memoria USB uh-huh. a la Secretaría de Gobernación. La dirección es Abraham González, número 48, en el edificio anexo primer piso. Es la Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico. Ahí recibiríamos las fotografías. Se han dado casos. El año pasado, por ejemplo, hubo algunos casos de fotografías que nos llegaron por ese medio y ya nosotros las subimos a la plataforma de la propia secretaría. Ok, entonces no hay excusa de que no se manejan las herramientas tecnológicas. También es posible mediante, digamos, algo físico, entregar la fotografía. Y ya ustedes se encargarían de subirla al sistema para que pueda participar. Es correcto. Y bueno, hablando de algo interesante dentro de esta convocatoria, es que las fotografías, además de la premiación, se presentan, se exponen en un sitio muy importante. ¿Por qué no nos platican de eso? Bueno, las fotografías de entrada, todas absolutamente suben al portal de la Secretaría, en donde pueden ser vistas por quien así quiera hacer. Independientemente de ello, los jurados calificadores, que por cierto, el jurado calificador es un jurado ajeno a la Secretaría, son personas que generosamente nos hacen favor de acompañarnos en esta aventura, eligen las fotografías más representativas del concurso, entre por supuesto las que están las fotografías que en su momento hayan ganado, y lo que nosotros hacemos es imprimir una gran cantidad de esas fotografías y las exhibimos en algún lugar. Por ejemplo, el del concurso pasado, las fotografías originalmente estuvieron expuestas en la Biblioteca de México, que es un lugar maravilloso y por cierto que recomiendo mucho visitar. Es un lugar de verdad en historia, en arquitectura, maravilloso. Ahí estuvieron expuestas y han estado itinerando en diferentes ciudades de la República. Han estado en Campeche, en Cancún, Quintana Roo, en Toluca, Estado de México. En este momento pueden ustedes verlas en las rejas de Chapultepec. Entonces, para el siguiente concurso pensamos
obviamente también lograr hacer una itinerancia de algunas, por lo menos, de las fotografías. Entonces se vuelven hasta fotografías viajeras. Es ya han visto diferentes áreas de nuestro país, ¿no? Y eso ya en sí, pues, es una exposición, pues, pues enorme, ¿no? Para aquellos que tomaron esa fotografía, que vivieron ese momento en la realidad. Pero bueno, también en la realidad ya tenemos varias participaciones del público que nos está viendo. Les invito a que escuchemos a través de la voz de Memo qué es lo que nos comentan desde el chat. Claro que sí, Alma, fíjate qué interesante que a pesar de todo, ya como bien mencionabas, pues estar gozando de sus vacaciones. Ya tenemos algunos chicos aquí, déjame aprovechar para saludarlos. Nos habla, está conectado a través del chat Arturo, Ricardo, Alejandro, Vicky y Juan. Y bueno, algunas de las preguntas que nos han hecho hasta el momento es: ¿qué edad, hay una edad límite para participar? Otra pregunta que dice: ¿en qué formato debo enviar mis fotografías? También nos menciona por aquí que si se puede hacer de manera grupal, es decir, que si se puede hacer, no sé, con la familia, entre varios amigos, etcétera, ¿no? Bueno, son hasta el momento las preguntas que están mandándonos a través de esta vía. Yo regreso contigo y tus invitados, Alma. Pues muy bien, ya hay varios comentarios. Me gustaría iniciar por esta cuestión de la edad, ¿no? Dijimos, no hay un mínimo, ¿hay un máximo? No hay máximo. Mientras puedan mandar la foto y quieran mandarla, bienvenidas todas las fotos. Muy bien. A lo mejor ahí tienen una fotografía revolucionaria. Claro. O ya dijimos que no importa que no sea de este año, entonces a lo mejor pues ellos se sienten mexicanos a través de la historia, ¿no? Estaría muy interesante. Y decían, ¿se puede hacer de manera grupal? Es correcto, se puede hacer de manera... hay muchísimas fotos donde aparece precisamente un grupo de personas. Si mal no recuerdo, en el primer concurso, una de las fotos que ganó fue una fotografía de muchos mexicanos prácticamente abrazando una bandera. Entonces, fue una fotografía muy bonita y era precisamente grupal. Al final del día, sí tiene que haber, digamos, un autor de la fotografía, autor o autora. Pero por supuesto que puede haber fotografías grupales. Sí, ¿verdad? Al menos una persona debió de tomarla, porque como que varias personas tomando una fotografía es medio extraño. Es posible, pero es un poco más raro, ¿no? Y decían de los formatos, además de la pregunta que nos mencionaban sobre el formato, también me gustaría preguntar dimensiones. ¿Hay alguna característica en cuanto a sistema que deberíamos de pensar? El formato es JPG. Y el tamaño de la fotografía, el mismo sistema va a rechazar la fotografía que sea... Hay fotografías que por la nitidez o por la calidad quizás sean, o por el formato en el que estén, son demasiado grandes. Entonces el mismo sistema determinará y te sugerirá compactarla o hacerla un poco más pequeña, ¿no? Okay. Pero el mismo sistema creo que es... Claro, pero complementando lo que Rodrigo menciona, es rarísimo, ¿eh? Porque ya tendría que ser una fotografía de plano muy, muy profesional y muy ya muy sofisticada, que no hemos tenido casos así, ¿eh? Como bien les dice Rodrigo, el sistema sugeriría compáctala o haz algo técnicamente que facilite las cosas, pero insisto, es muy, muy, muy raro. Muy bien, y nos estaban comentando que estas fotografías se pueden consultar en la página. ¿También las de las convocatorias pasadas las podemos ver en la página que nos mencionaban? Sí, sí se pueden ver. Podemos ver hasta ahorita los tres concursos que tenemos, los tres años, y podemos ver las actuales. Tú puedes tomar la fotografía e inmediatamente, quizá el siguiente día o en horas, puedes ver tu fotografía en la galería. Y ya la puedes ver en el sistema. Y también puedes ver las fotografías de años pasados. Ay, fíjense qué interesante, porque a lo mejor eso nos sirve de inspiración, ¿no? Claro. Para retomar o quizá se nos ocurre una idea de cómo realizar nuestra propia fotografía. Y para ustedes, ¿qué es lo que les motiva? ¿Qué es lo que motiva a hacer una convocatoria, así un concurso respecto a este tema? Es una pregunta muy interesante la que haces, Alma. Recordemos que finalmente este país lo integramos de alguna manera, tanto la gente que,
que vivimos en este país como nuestro propio territorio, la población, en fin. Y es muy interesante soltar una pregunta como ¿qué es para ti México? ¿Qué te enorgullece de México? ¿Qué te gusta de México? Y de verdad encontrar muchísimas, muchísimas maneras de contestar esa pregunta. Lo que para un niño o una niña pequeña puede representar México probablemente no sea lo mismo que para una persona ya madura, que para un anciano, en fin. En muchas ocasiones nos hemos topado con que para mí México es mi comida, ¿no? Es mi gastronomía, es mis monumentos, es mi gente, es mi bandera, es mis animales, es mi bosque, es, en fin, pues es una respuesta, yo me atrevería a decir, casi infinita, pero lo interesante es precisamente entender y comprender lo que para cada uno representa ser mexicana o mexicano. Y qué complejo, ¿no? Como decías, de pronto soltar esta pregunta, no saben ustedes qué, uh-huh. qué esperar, ¿no? ¿Hubo sorpresas ahí en las convocatorias pasadas de algo que dijera, bueno, a lo mejor no se nos había ocurrido que para alguien significara esto México? Siempre hay sorpresas porque, pues finalmente, por ejemplo, el año pasado, el ganador fue un joven de Ciudad Juárez, el ganador de una de las categorías, que él dijo, yo lo que quiero y traigo en mi mente es hacer una como alegoría de lo que es el escudo nacional. Entonces, con una serie de diría yo, cacharros, de cosas prácticamente en desuso, inservibles, etcétera, se puso a hacer una serie de sombras, hizo la imagen del águila, de nuestro escudo nacional, y tuvo una inspiración maravillosa, pero finalmente eso significaba para él México. Pero insisto, para alguien puede significar una playa o un monumento o X. Es muy importante algo, ahorita también creo que es oportuno mencionarlo. Solo tenemos una restricción en este tipo en nuestro concurso. Es que al tratarse de un concurso que busca promover valores, promover orgullo, promover esta cara siempre grata de nuestro país, lo que sí en convocatoria está bien sustentado es que fotografías que tiendan a violencia, a discriminación, a cuestiones de ese tipo, es así en automático las eliminamos. Por fortuna ha sido mínimo, yo te diría que el año pasado, si de las 17,000 recibidas hubo 5 en ese sentido, fueron muchas. Este año creo que llevamos una rechazada, porque incitan a ello, y ahí sí, la verdad, no le entramos. Ahí sí, el concurso es un concurso muy positivo, muy grato, que tiene que ser finalmente orgullo. Y eso sí no cabe. Claro, por supuesto. Y además, bueno, decías, esto es un concurso en el que tratamos de resaltar lo bonito que es México, es ¿no? Correcto. Entonces, hay muchas cosas de dónde elegir, además, para entrar en cualquiera de estas categorías y en cualquiera de los ejes temáticos. Y bueno, mientras nosotros continuamos pensando qué otras cosas se les podrían ocurrir, vamos a algunas otras preguntas que tienen desde el chat, por favor, Memo. Claro que sí, Alma, pues fíjate que algunas de ellas ya dieron respuesta textual nuestros invitados, pero por supuesto quiero expresarla para que los chicos estén al pendiente de todos sus comentarios. Nos dice, ¿cuántas puedo mandar? ¿Cuántas fotografías puedo mandar? Jorge nos dice, ¿este concurso se lleva solo en la Ciudad de México? También nos pregunta, ¿qué si son tan amables de repetirles los correos para estar al pendiente de ello? Y bueno, por aquí tengo algunas preguntas ya un poco más directas. Breta nos dice, ¿cómo surgió la idea de hacer este concurso? También tenemos otra de Xochitl, ella nos pregunta, a los invitados en particular, de manera personal, ¿cuál fue la foto que más les ha impactado? ¿No? Y yo creo que esa es una muy buena pregunta. Y finalmente, Mario nos dice, ¿nos podrían explicar o hablando más acerca de cada una de las categorías? Pues yo regreso contigo porque ya hay mucha tarea por delante, hermano.
Pues sí, varias, ya habíamos platicado un poco, quizá nuestro auditorio llegaron un poco tarde al programa, pero bueno, podríamos hacer un resumen de hasta dónde vamos, ojalá me pudieran ayudar en ese sentido a responder algunos de los cuestionamientos que nos decía. Bueno, a ver si no se me fue algo y si no, por favor, me dicen. La página es www.gob.mx/sentimientos de México. Esa es el link donde ahí los direcciona y les indica paso a paso la manera como se pueden subir las fotografías. Me parece que otra pregunta era el número de fotografías. Son 3 el máximo, no tienen que ser forzosamente en el mismo ejercicio, puede ser hoy tomo una, mañana tomo otra, pasado mañana tomo otra, aunque lo conveniente sería, pues, si las tienen las 3 en un solo momento, de inmediato las 3 subirlas, ¿sí? ¿Qué me ha gustado más o qué me ha impactado más? A mí en lo personal me mueven mucho las fotografías tanto de personas, pero eso es muy personal, ¿eh? De personas ya ancianas, donde nietos, hijos incluso, retratan, por ejemplo, las manos de los ancianos, refiriéndose al trabajo, incluso personas ancianas ya tejiendo, elaborando, haciendo algún tipo de trabajo. 2, a mí me han impresionado y me han impactado mucho también fotografías de niños, de lo más espontáneas que pueden existir, y de gente trabajando en el campo. A mí en lo personal son las que más me han impactado. Muy bien, de este lado, por favor. Bueno, a mí me ha impactado mucho también la creatividad de los mexicanos. Somos muy creativos, entonces hay fotos muy creativas en donde juegan con la perspectiva, juegan con la fotografía y nos muestran también mucho la cultura de México. Creo que es lo más importante para mí, que muestren esa cultura tan maravillosa que tenemos y que las fotografías de una forma muy creativa la muestran, ¿no? Entonces también me gusta mucho las tradiciones. Hay fotos muy bonitas de diferentes partes de la República Mexicana donde nos muestran pues nuestra gran riqueza cultural, que son las tradiciones, ¿no? Las costumbres ancestrales de los adultos mayores y de los jóvenes que permanecen y que le siguen, siguen con esas tradiciones hasta la fecha y se sienten orgullosos de ellas. Entonces yo creo que las fotografías para mí son las más valiosas, pero bueno, hay una gama muy amplia de fotos maravillosas, de gastronomía también, que bueno, hay que rescatar y también nuestros paisajes, bueno, hay mucho de dónde elegir, ya decíamos. Y fíjate, Rodrigo, decías, de pronto, a lo mejor en Oaxaca, en Chiapas, para ellos les parece común, ¿no? La gastronomía, las tradiciones, las costumbres, pero alguien, por ejemplo, de la Ciudad de México, ver esa galería y decir, ah, mira, hay allá otro tipo de cultura, otro tipo de tradiciones. Y esto me hace preguntar, ¿en la fotografía podemos incluir algún título o alguna explicación referente? Muy buena pregunta también, Alma. Sí, de hecho, en el cuestionario que se llena para subir las fotografías, pedimos que se incluya el título de la fotografía y precisamente también una explicación de la fotografía. Les pongo un ejemplo de algo que para mí fue muy emotivo cuando lo leí. En el primer concurso de fotografía fue dedicado a la bandera. Ese sí fue exclusivamente dedicado a la bandera, aunque en la práctica se amplió porque la gente muy generosamente participó en otras cosas más que significaban para cada uno ser mexicano o ser mexicano. Y una foto que a mí en lo personal me conmovió mucho fue una fotografía de una persona donde se veía que desde un interior de un lugar tomaba fotografía a una bandera en un asta monumental. La fotografía era una fotografía, digamos, común, digamos, promedio, pero aquí viene lo interesante de lo que tú preguntas. El mensaje que mandaba la persona que envió esta fotografía es que esa fotografía, para, si mal no recuerdo, era un varón, para él
significaba mucho porque la fotografía la había tomado desde el cuarto de la habitación del hospital donde su madre estaba y su madre había fallecido. Entonces, él decía, esta fotografía, esta vista que estoy enviándoles a ustedes, es la última vista que mi madre tuvo antes de morir. Entonces, de verdad, yo cuando leí eso, no pude más que conmoverme, porque era una foto que probablemente podría, insisto, ser una foto promedio en cuanto a las fotos recibidas. Me refiero a que la fotografía en sí probablemente no decía mucho, pero el significado decía, bueno, algo realmente impactante. Claro, una historia muy compleja, claro, ¿no? Claro. Y bueno, pues la verdad es que se nos va el tiempo rapidísimo. Nada más me gustaría resolver un cuestionamiento que recuerdo allá en el chat, que trataba sobre las categorías, que no tienen que ver con la edad, más bien tienen que ver con los dispositivos. A ver si nos puedes ayudar, Rodrigo. Sí, justamente son dos categorías, que es dispositivo móvil y cámara digital. Y es muy sencillo, puedes participar con tres fotografías. Y bueno, nada más lo dividimos por la cuestión de que finalmente con un dispositivo móvil tiene cierta calidad las fotografías, y con una cámara digital, pues bueno, son muchísimo más calidad. Entonces no quisiéramos que estuvieran en desventaja una categoría con la otra, pero es nada más la única razón por la cual dividimos, pero la idea es que participen pues todos, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, pues ahí está la información. De cualquier manera, en la página que ya han mencionado, que es www.gob.mx/sentimientos de México, ahí pueden encontrar la convocatoria completa por si tienen alguna duda. Y por supuesto, pueden volver a ver este programa en nuestra página de YouTube para que lo puedan ver completo y puedan cualquier especificación que ya habíamos tratado con anterioridad, pues pueden ver los detalles. Pues quisiera agradecerles esta entrevista en la que, bueno, nos han dado tanta información, y pues para finalizar me gustaría que invitaran a nuestra comunidad a acercarse a este concurso para que puedan participar y para que vean que también en secundarias técnicas estamos orgullosos de ser mexicanos. Muchísimas gracias, Alma. Agradecemos muchísimo a la Dirección General de Secundarias Técnicas. Han sido siempre unos aliados maravillosos para nosotros. Somos amigos muy cercanos siempre de todos ustedes. Los invitamos, las invitamos a que a través de una fotografía puedan expresar lo que para cada uno de ustedes es México, lo que significa su país, su familia, sus costumbres, sus tradiciones, sus paisajes, etc. Los invitamos, nos encantará saber que el día de mañana podamos decir que entre los finalistas, que de ahí sí no depende de nosotros, sino del jurado, pueda haber uno de ustedes. Les doy mi correo dentro de la Secretaría, es F de Foco, Díaz, después de la Z de Díaz, una S de Sapo, @segob.gob.mx, ahí me pueden mandar todas las dudas que ustedes tengan, será un placer contestar a ustedes. Bueno, también agradecerles la oportunidad a este auditorio, a la Dirección General de Secundarias Técnicas por recibirnos, y los invitamos a todos los planteles, a todos los alumnos, maestros, padres de familia, a participar, a expresar lo orgulloso que se sienten de ser mexicanos o mexicanas, y le agradecemos particularmente al profesor Salgado por la oportunidad de estar aquí con ustedes, y pues participen. También les dejo mi correo electrónico. Por cualquier duda, estamos a sus órdenes. Es rvillag@segob.gob.mx. Pues perfecto. Pues nosotros, por supuesto, agradecemos a todo el auditorio que estuvo conectado, a todas las personas que nos van a ver desde YouTube, que decíamos hace rato, no solamente en la Ciudad de México, sino en el interior de la República y, por supuesto, también en algunos de los países desde los que nos ven. Yo soy Alma Rangel y agradecemos, como siempre, a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y de todos nuestros programas. Y, por supuesto, a Rodrigo Villa, subdirector de difusión, y a Fernando Díaz Sánchez, director general adjunto para la reforma del Estado, por su presencia el día de hoy aquí en DGSTV. Y continúen con nuestra programación, porque DGSTV te ve aprendiendo. Adiós. Gracias.